Le envío el video y la foto del boleto de la centinela. La cuestión es que, como le comentaba, nosotros salimos en el bus de las 6 de la mañana en la centinela, en el bus 116, que salía de Puyo a Macas. La cuestión es que, llegando a la entrada de Palora, los señores bueno, la señora que estaba cobrando los pasajes del bus de la centinela nos dice que solo nos va a dejar ahí hasta la entrada de Palora y que vamos a hacer transbordo en la Valle de Lupano, debido a que como no hay paso, supuestamente que no había paso y que ellos no podían pasar por aquí antes del sector de llegar a Chubitayo, que por eso el bus del Valle de Lupano nos iba a llevar. Entonces los de la centinela nos dejaron ahí en entrada a Palora. Nos tocó subir en la Valle de Lupano y avanzamos a llegar hasta acá, Chubitayo. O sea, una falta tremenda de irresponsabilidad, de seriedad de la centinela, porque cómo es justo que nos cambien de bus sabiendo que ellos estaban en ese estado etílico. La verdad es que ellos, cuando nosotros ya llegamos acá, es que nos dimos cuenta que el bus incluso se había encunetado, o sea, se había metido a la vía, está una parte ahí chocado. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que ellos estaban borrachos, la verdad, y pedimos que nos dejen aquí, porque igual de igual manera ya no podían avanzar más. Entonces, una falta tremenda de irresponsabilidad en cuanto a la centinela, cómo va a ser justo que vendan incluso boletos que sí se van a Macas cuando nos dejan ni a mitad de la vía. Respeto, usted está borracho. El señor también está borracho. ¿Y usted quiere que siga manejando en el tránsito? No, pero queremos que nos devuelva el pasaje, todo, porque nos hubiese dejado allá en Palora, punto. Es que no hay más carros. No nos importa, preferimos estar en Palora esperando a que nos deje aquí botados y usted borracho y otro señor borracho. O sea, ¿qué? Porque le dijeron al de la centinela, sí, les sí, vamos a sí, le voy a llevar hasta tal parte, porque no voy a poder más, y le voy a, y he dicho, pasa, llévate nomás, y déjala, yo me quedé, por eso me comprometo, hasta debes aquí. Sanos y salvos, no quiero continuar más, porque yo me siento mal. En mi estado, quiero que ustedes me disculpen, no voy a poder continuar sirviéndoles, ¿no? O sea, ¿y los de la centinela sabían que ustedes estaban así? Sí, sabía. Sí, yo dije, pues llévala nomás allá y él coge el otro carro. Y eso no se preocupa usted. Igual no lo vamos a cobrar. De como sea, de la entrada de pagado hasta aquí, no lo vamos a cobrar. ¿Cierto? Y entonces devuélvanos el dinero para bajarnos. Sí, porque nosotros no podemos estar. Apuros. Y esto se... ¿Usted quiere salir a mojarse? Está lloviendo. Igual, ya llega su carro y le voy a meter su carro. Eso no se preocupe. Yo en ese sentido soy bien responsable porque tengo su carro. Si se va a meter ese carro, le paso, tiene carga usted, le boto la carga y se va. No se preocupe por ese en ese caso. ¿Ya? Tampoco le voy a dejar botado en Palora y en esa lluvia. No le voy a traer para acá. ¿Ya? Sí, me quiero, quiero usted que también me entienda en el estado que yo estoy. ¿Sí? No, tampoco no me estoy excediendo. Si me excediera yo quisiera, por ganarme su plata, manejar a Borrito y fuera a Macas. ¿Y la centinela qué número era? Disculpe. La 17, creo. 18. No sé. Préstame su boleto ya. El chico, ¿dónde se fue? Pídale el boleto, porque... Sí, verdaderamente no sé. Eso es una... Sí. Claro, pídale. Usted pide el boleto para poderle... Yo, por mi parte, les digo así, de esa manera, de manera... Que me perdone, me disculpa, que no voy a poder seguir sirviendo porque no voy a amar. No. Está borracho. Si vuelve, le voy a pedir. A mí me va a dar el tiempo. Se vuelve a devolver. Yo le voy a devolver. Bueno, el señor está borracho, manejando. Estoy aquí en Chivitayo. Igual te le voy a pasar, que no se por eso.